a mi nuevo alcalde. Ya, pues no lo mates, no lo mates. A diferencia de ocasiones anteriores, el candidato del FMLN, Nayib Bukele, durante su visita al mercado central de San Salvador, lució los colores de su partido político. Acompañado por cientos de sus seguidores, recorrió las principales arterias de este lugar. El objetivo principal fue llevar sus propuestas a los comerciantes. Esta gente lo que quiere es oportunidad para trabajar, seguridad en sus negocios. Ellos están de acuerdo con formalizarse y ordenarse, siempre y cuando se haga de una forma donde ellos puedan darle de comer a sus familias. Además que de nuevo andamos también bien. Durante este recorrido, las vendedoras le expresaron sus principales necesidades. Queremos portones fijos porque nos sirven. Y hay muchas cosas que se necesitan aquí también. Pues aquí nosotros queremos porque arreglaran aquí el mercado, porque todo se moja. El candidato también se tomó tiempo para hablar de los resultados de las encuestas que lo posicionan en primer lugar de las preferencias electorales a 2 semanas de los comicios. Lo que tenemos que hacer es transformar ese gran apoyo que se ve en las calles y en las encuestas, transformarlo en votos y que derrotemos en las urnas, no a arena, sino que derrotemos a la inseguridad, a la corrupción, a la desigualdad, a la injusticia, a la falta de oportunidades. También informó que en lo que queda de la campaña electoral intensificará su trabajo territorial y que ya no asistirá a ningún debate con sus oponentes políticos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.